Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Contesten, son mal educados. Buenos días. Buenos días. Qué barbaridad, nadie contesta. Bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días, buenos días. Muy educadas las niñas. Vamos a iniciar. Bueno, voy a dar un minuto para que compongan la cámara, porque si no, pues voy a sacar lo que no tiene cámara activada. Ya ustedes saben cómo es esto, pues. Espere, profe, no me saque, espere, espere. Bueno, hasta luego. Okay. Por favor, les voy a pedir que tengan el folleto a mano, ¿verdad? Aunque esta primera parte vamos a ver lo que es la presentación que está en la aula virtual, ¿verdad? Y después vamos con la parte del folleto. Les voy a dar 2 horas clase, ¿verdad? Primera tanda. Y después te empeño en el grupo de WhatsApp que les va a caer el segundo link para la segunda hora. ¿Oyeron? Pero digan algo, este grupo como que está hablando solo. ¿Me estás escuchando, muchachos? Sí, profe, lo estamos Sí, escuchando. gracias, Elizabeth. Gracias, Jessica. Pero es que queda un callado. Digo yo, ¿será que no me oyen? Sí. Hasta ya me da miedo. Digo yo, ¿qué les pasa? Bueno, a ver, pues ya di tiempo suficiente. El que no tiene cámara va para afuera. Carla Serrano, Carmen Tremillo, Anaí, Elizabeth Rivera. ¿Van a poner las cámaras o no? Profe, yo le escribí, le mandé un mensaje a privado. No, no tengo celular aquí, allá está el celular, no sé, ¿qué pasó? Hable. Hable, ¿qué pasó? Allá el celular lo dejé cargando. ¿Van a poner las cámaras o no? Me están haciendo perder mi valioso tiempo. Bueno. Ustedes son testigos, después no estén reclamando. Hablé varias veces, no hicieron caso, van para afuera. Voy a comenzar a sacar. Bueno. Saqué a 2. Ok, y esa persona no puede entrar. Muy bien, vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Quién de ustedes observó ya la videolección que está subida en la página? ¿Quién la observó? Levante la mano. Pero la mano virtual, ¿verdad? La mano virtual, ahí hay para tocar y sale la manito. ¿Quién ya observó la videolectura? Nadie, qué barbaridad. ¿Y quién de ustedes ya descargó la presentación de PowerPoint que vamos a ocupar el día de hoy? Nadie. Muchachos, antes de la clase, ustedes deben ir a la página virtual para ver todo lo que pone el docente. No, levante la mano el que ha entrado a la página virtual ayer. Levante la mano. Ayer, que entró a la página virtual ayer. 1, 2. ¿Y hoy en la mañana? Hoy en la mañana, ¿quién entró? Levante la mano, hoy en la mañana. Qué barbaridad. Yo voy a hablar al profesor Adrián. ¿A profesor Adrián cómo se llama? Abraham, Abraham, la cosa. Para que no se sorprenda después de los resultados, pues oyeron. Ya saben que en bioquímica. Dubán, poné la cámara, por favor. Te acabo de aceptar. Es con la cámara, si no te vas de aquí. Dubán, paisano. Ponga su cámara rápido. Entonces, miren, muchachos, hay que estar, ustedes tienen que estar más partícipes, pues. Hay que ir a la página virtual.
Los docentes siempre subimos ahí una videolección, una introducción a la clase, la temática a observar, todo, para que ustedes se empapen lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, pero si ustedes no van a la página virtual, no van a darse cuenta de lo que vamos a hablar, pues. ¿Ya me entienden? Entonces, es necesario que ustedes, pues, tienen que ir a la página virtual. Ahí le dejo una videolección que es muy importante. Deberían haber visto para entender la clase de ahorita. También subí una presentación de PowerPoint que vamos a analizar hoy, además del folleto, ¿verdad? Duván, ¿vas a poner la cámara o no? Esta niña Diana se acaba de conectar y ahí nomás puso la cámara. Y Duván tiene rato y no pone la cámara. Duván paisano, ¿me escucha? Ok. Estamos viendo una presentación. ¿La pueden ver? Profe, disculpe. A disculparla, ¿quién es? Hable. Elizabeth, es que están las niñas nuevas de que ellas no pueden entrar porque no saben cómo es. ¿Cuáles niñas nuevas? Hay unas niñas que acaban de llegar. ¿Pero estuvieron en la clase presencial? Sí. Pero ¿cómo no saben entrar? No estuvieron en el curso de inducción que dio la universidad. ¿Cómo se Pues, llama? que no, soy la Joanit y Jennifer, creo. Bueno, ahorita no puedo hacer nada por ella porque estoy en clase, no les puedo mensajear siquiera, ¿me entiende? Explíquelo usted, tal vez algún compañero que explique, si está fácil. Seguro no tienen descargada la aplicación. Primero hay que descargar la aplicación de Zoom. Dile también de un minuto para descargarla. Y después Y poner les ahí. voy a decir ahorita, voy a apagar la cámara rápido solo para decirle. Dale, Elizabeth, te agradezco mucho. Cómo no, tranquila, quita la cámara. Elian Trujillo y Durban, su cámara, ¿qué pasó ahí? Entonces ahora sí voy a compartir la presentación. Mi vida se la están viendo, la están viendo. ¿Ah? Sí, creo que sí. Profe. Ok. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice arriba? A ver, ¿quién me ayuda? Destino del piruato. Muy bien, Josué. Destino del piruvato. Es lo que vamos a ver hoy, aunque el tema central va a ser el acetil-CoA, ¿verdad? Ok. Fíjense bien. Nosotros miramos, recuerden. Miramos la glucólisis, que es una reacción que como consecuencia se forman dos moléculas de piruvato. Todo inicia cuando comemos un carbohidrato. Recordemos que estamos en el metabolismo de los carbohidratos y los carbohidratos son moléculas gigantescas, polisacáridos, se transforman en disacáridos y en monosacáridos después que la glucosa. La glucosa ingresa a torrente sanguíneo, va para la célula, ¿verdad? Y la insulina regula cuánta glucosa pasa a la célula. ¿Para qué? Para dar una energía. Pero en la célula debe sufrir una serie de reacciones, transformaciones. La primera se llama glucólisis, que es la transformación de la glucosa, que tiene 6 carbonos en 2 moléculas del piruvato, que cada piruvato tiene 3 carbonos. Eso miramos en la clase presencial. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el piruvato? Ahí dice, mire, el piruvato, muchachos, sufre la primera reacción aquí arriba. Mire, dice, la glucosa, lo que está en rojo, se transforma en glucólisis, ¿no? La glucólisis transforma el piruvato. Y ahí tenemos 4 caminos del piruvato. ¿Dónde va a parar? Mire, a través de la transaminación se transforma en alanina. Eso vamos a estar más adelante. Después, mediante la carboxilación en oxaloacetato. Después vamos a ver. En la reducción se transforma en lactato. Pero miremos en el color verde, ¿qué dice Ashley? ¿Qué dice en el verde aquí? ¿Qué dice arriba aquí, Ashley? ¿Qué dice? Dice Arriba. descarboxilación oxidativa. Ok, muchas gracias, Ashley. Es decir, que el piruvato, ¿verdad? Mediante una reacción que se llama descarboxilación oxidativa, se transforma a acetil-CoA. Ahora, yo pido que los que tengan folleto a mano, deben tenerlo todos. Vayan a la página 15, página 15 del folleto.
¿Qué dice la página 15? Función central del regulación hormonal. Función central, esa es regulación hormonal, no, función central, ¿verdad? ¿De qué cosa? ¿De quién? ¿Función central de quién? De la acetil-CoA. Muchas gracias, Jessica. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Ok, tengo ahí el folleto a mano. Entonces, el piruvato se transforma en acetil-CoA mediante un proceso que se llama descarboxilación oxidativa. Ya vamos a hablar de eso. Miren bien. Formación del acetil-CoA a partir del piruvato. ¿Cómo él se va a formar? Miren, vamos a la página 17. 17, por favor. 17. Figura 2.15. ¿Qué dice la figura 2.15, Itza Kleban? ¿Qué dice la figura 2.15? ¿Qué dice Itza? Formación del acetil. Ajá. ¿Y qué más? La reacción es completamente irreversible. Muchas gracias, la niña. Muchas gracias, Itza. Ahí ustedes están viendo qué dice al inicio. Piruvato, ¿cuántos carbonos hay? 3. Ahora miren en su pantalla. La misma reacción está aquí en la pantalla. ¿Se fijan? En la pantalla. Pero el piruvato tiene 3 carbonos. Nada más que aquí está vertical, ¿verdad? Allá está horizontal. Aquí en rojo, si se ve en su pantalla, en rojo está lo que va a salir. Y el piruvato se transforma en acetil-CoA. Tiene solamente 2 carbonos. ¿Y qué se libera? Dióxido de carbono. Por eso se llama descarboxilación oxidativa. Es decir, se quita carbono con oxígeno. Para que este proceso ocurra, ¿verdad? Entre en acción el NAD que se reduce y un complejo multienzimático que se llama piruvato deshidrogenasa. Si fijan, aquí está escrito E1, E2 y E3, aquí abajo, ¿verdad? Eso mismo está en la imagen que ustedes tienen. ¿Están viendo, verdad? Ok. En otras palabras, que el acetil-CoA viene a partir del piruvato mediante un proceso que se llama descarboxilación oxidativa, ¿verdad? Entonces, quisiera que alguien me ayude con esta lectura. Vamos a ver, que me ayude con la lectura. Josué Castillo, ¿qué dice? El complejo piruvato, es decir, ¿no?, deshidrogenasa, está localizado en la mitocondria. Ok, ese encuentra... es lo primero. Espérate. Ese es lo primero. Que el complejo piruvato deshidrogenasa, es la enzima que facilita eso, está en la mitocondria. Recuerda que ustedes tienen el esquema de la mitocondria. Vamos a hablar de eso. Está en la célula, pero dentro de la mitocondria, es importante. Es decir, que esa reacción no ocurre en el citosol, no, es en la mitocondria, en la mitocondria. Ok, siga. Siga, José. Se encuentra a altas concentraciones en el músculo cardíaco y el riñón. Siga. La reacción catalizada por esta enzima es irreversible. Esta enzima es regulada. Esta enzima es regulada por el acetil-CoA, el NADH, que actúan como inhibidores por fosforilación cuando esta fosforilidad es inactiva. Ok, muchas gracias, niño. Entonces, tenemos que se encuentra concentrada esa reacción sobre todo en el músculo del corazón, el riñón, y esa reacción es irreversible. ¿Qué significa eso? Miren la flecha aquí, la flecha solo tiene un sentido. Es decir, que el piruvato puede transformarse en acetil-CoA, pero el acetil-CoA nunca se va a transformar en piruvato. Y eso tiene una gran consecuencia para nuestro cuerpo. ¿Cuál es? Que los carbohidratos se pueden transformar en grasa. ¿Sí? Pero las grasas nunca se van a transformar en carbohidratos, ¿verdad? Ok, ya vamos a ver eso en un ratito, un poquito más adelante. Ok. Entonces, aquí tenemos la presentación. Alguien me puso un mensaje ahí que dice... Las niñas no pueden entrar porque no tienen espacio para cargar la aplicación. Ahí está por aquí, Elizabeth. Sí, aquí estoy. Sí, chiquita, mire tu mensaje, pero ahí no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Sí, yo les dije que, bueno, yo le voy a decir que no van a entrar entonces. Va, pues que descargue. Ahorita, mira, va a haber una segunda sesión. Dígales que ahorita que quiten alguna aplicación que no tenga mucha función. Zoom no ocupa mucho espacio. O pueden borrar algunas fotitos por ahí, algunos videos, ya van a tener espacio. Oye. Ok. Bueno. Vale, pues muchas gracias por tu gestión, Elizabeth. Muy amable. Profe, okay. Ya pasó a asistencia. No, buena pregunta.
no he pasado asistencia. ¿Saben qué? Voy a pasar en la segunda hora. Porque ayer tuve la mala experiencia que trabajé con los de medicina, antier, y pasé la primera hora y después no entraron algunos en la segunda hora. Entonces voy a pasar en la segunda hora al inicio. ¿Estamos claros? Okay. Está bien, pues. Vaya pues, vaya pues. Está buena la pregunta. Continuamos. Aquí tenemos el destino metabólico de la acetil-CoA. Es decir, ¿dónde va la acetil-CoA? Miren la página 17, la 17 donde estamos. Miren la figura 214. 214. ¿Qué dice Anaid? Anaid, ¿qué dice la figura 214? Yo pregunto al que le miro despistado. Aquí yo estoy viéndola. Aquí tengo minimizado todo, me parece, aquí. El que le miro mirando al cielo, ese le pregunto. La Anaid está bien distraída. ¿Qué dice la figura 214, Anaid? Profe, yo no tengo el documento. ¿Por qué, Anaid? Si usted estuvo en la presencial, yo se lo di. No. ¿Qué pasó con tu documento? No, con mi hermana. Bueno, ok, pues está bien. Susana Esperanza, lea usted, pues Carrión. ¿Qué dice la figura 214? El del cuadro, el profe, el que está abajo. Lo que está abajo, figura 214, ¿qué dice? Papel central, que desempeña el acetílico en el metabolismo, vías principales que producen y utilizan el acetílico. Ok, entonces, arriba, si ustedes se fijan en el cuadro, está donde él viene, carbohidrato, grasa y proteína. ¿Están viendo? Miremos ahora en la pantalla, ahí está el acetil-CoA. ¿Dónde viene? Mire, del piruvato. Miren en sus folletos, dice carbohidrato en el folleto, debajo del carbohidrato dice glucosa, glucólisis y piruvato. Ahí lo tenemos. La segunda ruta, aminoácidos. ¿Están viendo? En ustedes sería donde, en el folleto donde dice proteínas. Y la tercera ruta, ácidos grasos. Es la de medio, ¿verdad? En el folleto, grasa. Ese es donde viene. ¿Qué es lo que lo fabrica? Ahora, ¿dónde va a parar? Miremos el folleto. ¿Dónde va a parar? ¿Qué dice el folleto de primero? ¿Dónde va a parar? Diana Castillo. ¿Dónde va a parar? La flechita hacia abajo. ¿Dónde va el folleto? ¿Qué dice lo primero? Sería de oxidación. No, ¿dónde va a parar acetil-CoA? La flechita, ¿dónde va a parar? Cetogénesis. Ok, la segunda, segundo cuadro. Síntesis de ácido graso. La tercera. Oxidación por el ciclo de la ATC. ¿Y en la cuarta? Síntesis de esteroides. Miremos ahora la pantalla, ahí está, mire. La primera, cuerpo cetónico, es lo que en el folleto aparece como cetogénesis, ¿ah? Forma cuerpo cetónico. Después tenemos la tercera, esteroles y ácidos grasos. Y la más importante, ahí está en rojo, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que ese va a ser el tema para la próxima sesión de clase, ¿verdad? Ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es decir, para dar energía. En otras palabras, el acetil-CoA puede venir de un carbohidrato mediante la glucólisis, forma el piruvato, de una proteína que forma el aminoácido o de un ácido graso que son las grasas. Y él tiene varios destinos. El principal es el que está en rojo, ¿verdad? Ahí aparece, que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, ahí la Salesca, ¿me puede ayudar con la lectura, por favor? Es la etapa final de la oxidación de los hidratos de carbono, los aminoácidos y los ácidos grasos. Las moléculas oxidables entran en forma de acetil-CoA. Se generan equivalentes de reducción en forma de NAD y FAH2. Esta ruta es una ruta anfibólica, es una ruta catabólica, pero también genera precursores para las rutas biosintéticas. Las enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos se localizan en la mitocondria. Fuentes principales para la generación del acetil-CoA están localizados en el comportamiento mitocondrial, piruvato, deshidrogenasa y oxidación de ácido graso. Muchas gracias, Alexa. Buena lectura. Nada más que aquí le dice comportamiento, no, es compartimiento. O sea,
En resumen, ¿de qué nos habla esta lectura aquí? Dice que la etapa final de la oxidación de un carbohidrato, también de un lípido y una proteína, pero estamos hablando con los carbohidratos. Ellos, su etapa final, su destino final, es el ciclo de los ácidos del carboxilo, ¿no? Estas moléculas oxidables forman parte del ácido cobal y se generan reductores en forma de este NAD, con ácido se lee NAD reducido. Aquí me faltó una de el FA de FAD reducido. Y que esta ruta puede ser anfibólica. ¿Qué significa? Escuchen bien. ¿Se acuerdan que miramos catabolismo y anabolismo? ¿Se acuerdan, verdad? El catabolismo es la degradación y el anabolismo es la síntesis. Pero esa ruta es anfibólica. ¿Qué significa eso? Que a la vez hay degradación y hay síntesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es cierto que destruye o degrada la molécula para generar energía, pero a la vez genera precursor metabólico para otras rutas. Por lo tanto, es una reacción que se llama anfibólica. A la vez hay degradación y hay síntesis. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Entonces, esas enzimas se localizan en la mitocondria. Por eso que la reacción se da a nivel mitocondrial. No es a nivel de el citosol, sino que a nivel de la mitocondria, ¿verdad? Esto que está aquí vamos a pasar por alto. Vamos a ver la próxima de clase. Este es el famoso ciclo de ácido y carboxílico. Ustedes van a aprender todo eso. Comienza, miren, con el citrato, isocitrato, cetoglutarato, succinilcoácido, succinato, fulgarato, malato y el oxaloacetato. Son 8 reacciones que ustedes van a aprender la próxima de clase. Ok. Aquí tenemos cómo se va a dar la regulación y el rendimiento del ciclo del ácido tricarboxílico. Eso vamos a ver en la próxima sesión. Ok. Igual aquí tenemos, ese es un esquema, mire, arriba dice, comienza con el piruvato, estamos viendo el piruvato, se transforma en acetil-CoA, y el acetil-CoA va a ser la llave para iniciar el ciclo de Krebs. Correcto. Bien. Entonces tenemos que este proceso, habíamos dicho, se da a nivel de la célula, ¿no? Cuando está el proceso de respiración celular. Pero que eso ocurre, Jorge Agustín, ¿qué pasa? A ver, ¿qué tenemos ahí? El NAD y el FAD son moléculas. Jorge, Jorge, escucha bien. Que no llegaste la semana pasada, bandido. Ok, a ver. Acuérdate que eso no se lee NAD. Cuando está la H, ¿cómo se lee, muchachos? NAD reducido. No, ok, siga. Entonces, NAD reducido. Sí. El NAD reducido y el FAD son moléculas ricas en energía, ya que contienen un par de electrones con alto potencial de transferencia. Es decir, durante ese proceso va a formar el FAD y el NAD reducido, que usa energía en acción. Es decir, energía, pero esa energía hay que transformar. Recordemos que la energía de la célula es el ATP. Ese NAD y el FAD es ATP, pero hay que transformarlo, ¿verdad? Siga, Jorge. Cuando estos electrones se transfieren al oxígeno molecular, se liberan una gran cantidad de energía que pueden ser utilizadas para generar ATP. Muy bien. Es decir, que ese potencial de electrones que hablamos en el punto primero, electrones de transferencia, se pueden adherir al óxido molecular y ahí van a liberar gran cantidad de energía y van a producir la molécula de ATP. Ok. Muy bien, muy bien. Eliane Trujillo, que estamos viéndose por toda la casa ahí, ¿qué dice? Eliane, ¿qué dice? Cuando estos electrones se transfieren al oxígeno molecular. No, eso ya le, a ver, eso ya leo tu amigo. El punto que sigue. Respiración celular. El flujo de electrones desde la NAD reducido o FAD2 al oxígeno a través del complejo proteico localizado en la membrana interna mitocondrial. Siga. Por el fosforilación oxidativa.
¿Procesa en qué forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NAD reducido o el FAT al oxígeno a través de unos transportadores electrones? Muchas gracias, muchas gracias. Miren, tenemos entonces que la respiración celular va a ser el flujo del electrón desde el NAD o del FAD al oxígeno. Ellos ceden sus electrones. El NAD reducido y el FAD reducido ceden sus electrones ¿al quién? Al oxígeno. A través de unos complejos proteicos que están en la membrana mitocondrial interna. Vamos a ver el esquema de la membrana mitocondrial interna, ¿verdad? Ahí está la mitocondria. Miren, recuerden que ustedes hicieron ese esquema, ¿se acuerdan, verdad? La membrana externa es lisa, lo que está en amarillo. En la membrana interna, lo que está en azul, tiene unas protuberancias, unos espacios ahí que se llaman crestas. Y entre a un espacio intermembrano. Entonces, esas crestas que están en la membrana mitocondrial interna, hay complejos proteicos. Y ahí se va a dar un proceso muy, 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 muy importante que se llama fosforilación oxidativa. En este proceso, la molécula de ATP se va a formar como resultado de la transferencia de electrones del NAD reducido del oxígeno. ¿A dónde? A través de la cadena transportadora de electrones. Vamos a ver más adelante. ¿Qué significa eso? Que el NAD reducido y el FAD reducido se van a transformar en ATP dentro de la membrana interna de la matriz mitocondrial. Ok. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar qué es eso de la cadena transportadora de electrones, ¿verdad? El lugar donde se van a dar esas reacciones que transforman el NAD reducido en ATP. ¿Qué dice Elizabeth? Elizabeth Castro. Profe, no he logrado ubicarme en qué página están desde que me fui. No, 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 no. La pantalla, la pantalla. La pantalla, la pantalla. Ajá. ¿Podés leer la presentación? Que lo lea. ¿Sí? Cadena de transporte electrónico. Está formado por 4 complejos proteicos, 3 de los cuales son bombas de protones. Ok, muchas gracias. Es decir, que la cadena de transporte de electrones tiene 4 complejos proteicos. El primero se llama NAD reducido reductasa, una bomba de protones. El segundo, succinato dehidrogenasa. El tercero, citocromo reductasa. Y el cuarto, ahí está, citocromo oxidasa. El A, C y D se llaman también bombas de protones. ¿Qué hacen ellos? Fíjense bien. Estas bombas están conectadas por 2 transportadores móviles de electrones, que es la coenzima ubiquinona o coenzima Q y el citocromo C. Ahí aparece el esquema como ellos trabajan. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero se llama NAD reducido reductasa, ¿verdad? Ahí está. Primer complejo, NAD reducido reductasa. Posee varios grupos prostéticos. ¿Qué son grupos prostéticos? Son grupos que no son proteínas, sino que forman parte de él, ¿verdad? Como el flavismo nucleótido y el complejo hierro y azufre. Ahí dice clarito, ¿qué hace ellos? Los electrones son transferidos desde el NAD reducido hasta el flavismo nucleótido, FMN, ¿verdad? Que se reduce a FMN reducido. Y este cede los electrones al complejo hierro y azufre y como consecuencia van a transferir a la cadena transportadora de electrones a través de la ubiquinona. En resumen, este proceso, ¿para qué está? Para dar energía a la célula. Transformar ATP. El segundo proceso es el glicerol, ubiquinona, lo que pasa ahí adentro, es necesario que ustedes sepan. El tercero es el citocromo reductasa, eso deben saber. Y el cuarto, citocromo oxidasa. Ok. Ahora, eso sí, la fosforilación oxidativa. ¿Qué pasa ahí? Jessica Sánchez, léanme, por favor. Jessica Sánchez. Es el proceso por el cual se forma ATP por resultado de la transferencia de electrones desde el NAD reducido o FAD al... FAD reducido también se dice, ¿verdad? ¿Al qué?
al oxígeno. Ese concepto debe aprender al DU, que es la transferencia de el electrón que tiene el hidrógeno y el FAD al oxígeno y como consecuencia forma ATP. Por eso se llama fosforilación oxidativa. Se forma ATP que tiene fósforo a través del oxígeno, ¿verdad? Jessica Sánchez, ¿qué dice después? La síntesis del ATP se consigue por medio de un complejo enzimático denominado ATP sintasa. ATP sintasa, es decir, se consigue por medio de este complejo. Ahora, este complejo, la ATP sintasa, está formado por una unidad hidroxila que a su vez tiene cinco cadenas polipeptídicas. Después tiene una partícula donde se realiza la actividad del ATP asa, una unidad hidrófuga. Ok, ahí está el esquema más o menos cómo se ve. ¿Cómo se ve? Ok. Esto no, la hipótesis, no, eso no. Ok, ahí. Voy a dejar de compartir esto. Y ahora vamos al folleto. Vamos al folleto. Vamos todos con el folleto en mano. Ok. Diana Castillo, vaya a la página 15, por favor. La página 15. Donde dice estructura del acetil-CoA. Ahí. Lea todo eso. El acetil-CoA se forma a partir del coenzima A. El CoA es un gran compuesto orgánico que contiene un grupo adenina, un azúcar ribosa, un ácido pantoténico, una vitamina del grupo B, un grupo sulfhídrilo, otiol y el grupo activo. Ok, muchas gracias, Diana. Gracias, mi amor. Mire, muchachos y muchachas, estamos viendo, hablamos mucho de acetil CoA, que él viene a partir del piruvato, que tiene dos carbonos. Ah, pero ahora, ¿de qué está formada el acetil-CoA? Además que viene del piruvato. Mire lo que tiene ahí, lo que acaba de leer Diana. Tiene un grupo adenina. La adenina es una base nitrogenada. Tiene un azúcar que es la ribosa, es un azúcar de cinco carbonos. Pero lo más importante, el punto 3, tiene el ácido pantoténico. ¿Qué dice entre paréntesis? ¿Qué dice entre paréntesis? Vitamina del grupo B. ¿De cuál grupo? B. Entonces, aquí yo les quiero aclarar algo que todos los años cometen error. Se llama acetil coenzima A. A partir de ahora ya vamos a leer CoA, no, coenzima A. Pero no significa que viene de la vitamina A, no. La vitamina que va a estar ahí es el complejo multivitamínico B, sobre todo la B3, que es la tiamina. Por lo tanto, cuando hablamos de acetil-CoA, estamos hablando de un complejo multienzimático que se mezcla ahí para activar el proceso, pero es la vitamina B. Y los estudiantes se confunden, dice vitamina A. No, nada tiene que ver aquí la vitamina A. La vitamina A es buena para la vista. Aquí estamos hablando de complejo multivitamínico B, sobre todo la B1 que es la tiamina. Entonces, ellos van a ayudar a que ese proceso dé más rápido. Pero es la vitamina B, no confundir. Se llama coenzima A. ¿Por qué A? Porque es la principal coenzima. Pero nada tiene que ver con la vitamina A. ¿Estamos entendiendo, verdad? Ok. Ahora, Duván Paisano, ¿está por aquí? Sí, profe. ¿Y usted por qué no puso su cámara? ¿Puedo saber? Ahí está, profe, ya. Ya la encendí. ¿Tatiana Zapata? ¿Gabriel? Jamie.
¿Y la cámara? ¿Por qué no tenía la cámara encendida? ¿Ah? No te escucho nada. Que la tenía apagada. ¿Por qué? Va para afuera. Ok, acabo de sacar a 4. Darry, me vas a leer función central de Stilcoa. ¿Qué dice? Bueno, el acetilcoa. Ay, quiere participar el perrito. Qué barbaridad. Dale de comer al perrito. Bueno, ahí vamos a dejar que... vamos a otra persona. ¿Quién quiere leer? Porque este niño con el perro, un alboroto. ¿Quién quiere leer con la lectura? ¿Ah? Voy a leer, profe, yo. Por favor, voy a leer. Por favor. El acetilcoa desempeña un papel central en el metabolismo. De hecho, la mayoría de las vías metabólicas celulares generadoras de energía finalmente lo producen. Puede formarse a partir de carbohidratos, grasas y proteínas. También es el punto de regulación global de la glucólisis. No, no, no. Punto de comienzo. Ahí no era donde fui. Punto de comienzo. ¿Se fija? ¿Ya? ¿Ya te ubicó, Elizabeth? También es el punto, pero después sigue el cuadro. No, de comienzo. ¿Ya? ¿Dónde dice? Ah, ya, ya. Ajá. De comienzo para la síntesis de grasas. Es correcto. Esteroides y cuerpos cetónicos, su oxidación proporciona energía para muchos tejidos. Muchas gracias. Bueno, vamos a quedar aquí y en la segunda sesión vamos a partir de aquí para explicar unas cosas muy importantes, porque tengo menos de un minuto. Entonces, vamos a quedar aquí. Ten pendiente el grupo de WhatsApp, que en este momento les va a caer la invitación para la segunda hora. Por favor, conéctense temprano y a la segunda hora, escúchenme, a la segunda hora, desde el inicio voy a pasar la asistencia. ¿Estamos claros? El que está sin cámara lo saco y pongo ausente. ¿Estamos claros? Entonces, se preparan para conectarse. Profe. Descansen un ratito, van a tomar café, vayan al baño y después continuamos. ¿Ok? Vaya pues. Está bien, pues. Okay.